Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les voy a estar haciendo un tutorial reseña de la colección Cali Collection de Beauty Creation. Les voy a estar diciendo qué tal me parecieron. Son primeras impresiones, no les había hecho swatch hasta ahorita. Y les voy a estar haciendo este maquillaje de ojos. Y sin más, vamos a comenzar. Y si eres nuevo por aquí, yo soy Montserrat. Te invito a que te quedes, te suscribas para que seas parte de esta familia y esta familia siga creciendo. Ahorita se desliza hacia un lado y la caja es cartón duro. Y en abrirla trae un rulito para proteger las sombras y trae un espejo. Y en la primera hilera son estos tres tonos, que es Venice, que es un huesito, y Malibu, que es un amarillo brilloso, y María. Empezar con Malibu, que es un hueso, Venice, que es el amarillo, y Marina, que es un cafecito crema. Y en la parte del medio son estos tres tonos metálicos. Voy a agarrar el tono Time Lounge. Y después sigue el Bold One, que es este de aquí. Y después sigue el tono Sail. De los tres tonos, yo siento que pigmentan estos dos mejor que este de aquí. Les voy a estar haciendo swatch. Y esos son los tres tonos satinados. En la última hilera tenemos tres tonos mates, que es el Swatchen. Y después sigue el tono Bit Beige. Y por último el tono Laguna. Y aquí le voy a estar haciendo el swatch. Vamos a ver los swatches. Me gusta mucho este de aquí. Voy a estar haciendo este ojo con la Cali Chip. Y voy a empezar con el tono Marina. Y con poquito que ponga la brocha, agarra mucho pigmento, suelta mucha sombra. Y voy a estar utilizando el tono Marina de tono de transición. Como tono de transición sí me está gustando, pigmenta lo que tiene que pigmentar. Lo único que miro que la sombra no es muy compacta y con poquito que agarre con la brocha se desprende. Ahora voy a ir con el tono Sunset para dar un poquito más de profundidad. Y en este tono no pasa igual que el Marina. Este sí se siente más compacto. No se desprendió igual cuando le puse la brocha. Y con el Sunset voy a dar un poco más de profundidad. Con una brochita de él voy a estar agarrando el tono de Laguna, que es este cafecito, para marcar un poco más la cuenca. Ahorita no estoy viendo los tonos parchosos. Yo siento que se están aplicando muy bien.
Y ahora voy a pasar a difuminar esos tres tonos. Para iluminar el arco de la ceja voy a estar utilizando el tono Benice. Párpado móvil voy a estar utilizando el tono Barwad, no sé si lo pronuncié bien o no, pero voy a estar utilizando este tono y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil con el dedo. Como ustedes saben, siempre me gusta aplicar estos tonos brillosos con el dedo porque se aplican mucho mejor. Con una brochita voy a estar agarrando un poco más de pigmento para definir los bordes donde los dedos no llegan. Y voy a pasar a hacer un delineado muy sutil para hacer la parte de abajo. Y en la parte de abajo voy a estar colocando el tono marina. Y ya que apliqué el tono marina, para dar un poco más de profundidad voy a estar utilizando el tono laguna y lo voy a estar llevando en la V externa hacia el medio. Y para iluminar el lagrimal voy a estar utilizando el tono Malibu. Y como siento que le falta un poco más de para iluminar, estar aplicando el spray. Me voy a estar colocando un poco a la brocha para que ilumine un poco más. Y ahora sí me gustó cómo iluminó. Y así se ve el maquillaje con la paleta Cali Chip. Ahora voy a hacer este otro ojo con la paleta Cali Set, que igualmente también su cajita se hace a un lado. Y también trae un espejito de muy buena calidad. Y está. Trae su listo también para proteger las sombras. Y esas son las sombras que trae la paleta Cali Set. Y la misma cantidad de gramos, son iguales, nada más lo único que cambia es color del empaque y los colores que trae. Voy a comenzar con el tono que se llama Cóctel. Tenemos el tono Calabazas, que es un tono metálico. Para terminar esa hilera tengo el tono Fuchsia, que es Baliger. Y estos son los tres primeros tonos. Este, el calabazas, es un rosa palo y está muy lindo como para iluminar o utilizarlo en la parte del medio. Como les digo, la primera vez que los uso y que también les hago swatch. Y ahora me voy a ir con las sombras del medio a hacerle swatch. Y el tono Hollywood es un tono metálico. Ahora vamos con este tono café, que es el BTLA, que es un cafecito para transición. Y por último, en esa línea del medio, ya tenemos el tono Sassy, que también es un tono metálico. Y también les voy a estar haciendo swatch. Siento que en esta paleta los metálicos son más bonitos, se ven más relucientes y así son como se ven.
Y ya por último, de la última hilera, tenemos el tono Mel Rocks, el tono Martini, por último el tono Wet n Wild. No sé si lo pronuncié también igual bien, pero les voy a estar haciendo aquí los swatches. Este es metálico y mate. Así son como se ven los swatches de la... Y con la paletita Cali Set voy a empezar a hacerme este ojo, tono BTLA. Voy a sacudir un poco la brocha y lo voy a estar colocando como tono de transición. Ay, este tono con poquito pigmentó demasiado y nomás le di una pasada muy ligera. Y estoy difuminando al mismo tiempo que lo aplico, como siempre les digo, ir difuminando al mismo que se va aplicando la sombra. Y para dar un poquito más de profundidad, de dimensión, voy a estar utilizando este cafecito que es Merlox. Y lo voy a estar utilizando para dar un poco más de dimensión. Y voy a estar utilizando como el tono Valley Girl, que es un rosita fucsia. Este también, cuando se pone la brocha, suelta mucho pigmento, mucha sombra, y cuando suelta, sacude. Y este voy a estar utilizando para dar más profundidad en el ojo, en la V interna también voy a colocar. También ahorita estoy sintiendo que esta paleta tampoco no aplica parchoso los tonos, las sombras. Con una brochita más suelta voy a pasar a difuminar estos tonos que ya apliqué. De profundidad en la V externa con este tono más café oscuro. Con el dedo voy a estar aplicando el tono calabazas. Estarlo aplicando en el párpado móvil. Con este tono tienen que tener un poco de cuidado, porque en el momento que lo están aplicando suelta pigmento, polvito o brillo. Igualmente voy a estar agarrando un poco más con una brochita y voy a estar definiendo en los lugares donde no llegó. Y para iluminar el lagrimal voy a estar utilizando el tono Hollywood. Y el tono Cocktail lo voy a estar utilizando para iluminar el arco de la ceja. Estar haciendo mi delineado. Del agua de abajo voy a estar el tono que utilicé como tono de transición. Voy a estar sacudiendo la brocha.
también voy a estar utilizando el tono Valiger y voy a dar un poco más de profundidad en la V externa de abajo. Estoy colocando un poco más pegado a la línea de las pestañas. Y de lápiz voy a estar llevando un tono blanco para que se vea el ojo más abierto. Y así es como quedaron los dos ojos. Son dos maquillajes muy diferentes. Y ya por último, también sacaron una paleta de iluminadores que se llama Cali Glow, que igual tiene su cajita, se desliza. Y estos son los tres iluminadores, como pueden ver, siguen en la temática de las palmeritas. También es del mismo cartón, muy buena calidad cartoncito. Es anticrueldad animal, igual que las paletas. Y una vez abierto, dura 24 meses. Es el tono Malibu, Santa Mónica y Manhattan Beach. Les voy a estar haciendo swatch al tono Malibu, que es un tono más claro, que es como para pieles más blancas. El Santa Mónica, que es para piel media. Y el Manhattan Beach, que es para mujeres más trigueñas. Estos son los tres iluminadores. Es como se ve. De un lado voy a estar utilizando el tono Malibu y del otro el Santa Mónica. Y para iluminar la nariz voy a estar aplicando el Manhattan Beach. Estar agarrando y voy a sacudir un poco la brocha. Aquí voy a aplicar el Malibu. Con poquito se ve muy hermoso. Y no tomé demasiado. Sí, es como se ve el Malibu. Yo es la primera vez que pruebo sus iluminadores. Tomar el Santa Mónica. Y lo voy a estar aplicando de este otro lado. Limpié la brochita. Como les iba diciendo, es la primera vez que uso sus iluminadores, pero están muy lindos. Y este es el Santa Mónica, ilumina muy bonito. Voy a agarrar el Manhattan Beach y lo voy a estar llevando en la nariz y en el corazón de Cupido. A mí me gustó más cómo se me ve el tono Malibu y en la nariz el Manhattan Beach. El Santa Mónica siento que no se ve igual. Puede ser porque como es casi igual de tono de mi piel. Pero me gusta más el Malibu y el Manhattan Beach. Así fue el tutorial reseña de la colección de Cali Collection de Beauty Creation. Y les estaré diciendo qué es lo que pensé. Como ya sabemos, las paletas de sombras de Beauty Creation casi la mayoría son polvosas. Estas no son la excepción. Yo por eso les digo siempre que hagan el maquillaje de los ojos antes de que hagan todo el de rostro, para que no se les manche y el maquillaje no tenga pigmento de sombra. Sí les digo qué opino, pigmentan bien. Yo no sentí que si fueran parchosas los iluminadores, me gustaron demasiado. Y esa es mi opinión. Como siempre les digo, cada persona tenemos opiniones diferentes. Puede que a mí me guste, a ustedes no. Y sería todo por hoy. Y si este videito les gustó, no olviden dejar manita arriba, suscribirse, dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y no olviden picarle a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video nuevo, sean los primeros en verlos. Hasta luego, chicos.